Bueno, esta es la situación. Y por aquí tenemos un burro, por ahí tenemos una cabra. Hay que rezar para que esto funcione, si no... No es que me encante. La verdad que el olor me acompaña. Todos ustedes, las dunas de Chávez. Buenos días desde el aeropuerto de Bruselas, son las 3 de la mañana y me dispongo a coger el vuelo, uno de los vuelos más tempranos de este aeropuerto. No hay muchos vuelos desde ninguna parte del mundo a Cabo Verde. La mayoría son desde Portugal y luego hay alguno desde alguna ciudad europea como el que voy a coger ahora, pero son bastante raros. Ha costado mucho encontrar este vuelo y hacer este viaje, pero tengo unas ganas que no puedo con ellas. Vamos allá. Bienvenidos a Boavista, bienvenidos a Cabo Verde. Mirad qué mono el aeropuerto, así de techo de madera, muy como muy rústico, pero me gusta bastante. Y ya la salida está aquí, nada de aclarar por ahí. Y para esto no me he preparado, aparentemente hay malaria aquí y no lo sabía. Bueno, por lo menos solo estoy 5 días, espero que no me pase factura. Y ya está, este es todo el aeropuerto de aquí de Boavista. Está dedicado a Aristides Pereira y en teoría me tendría que venir a recoger un conductor, pero no sé dónde está. El vuelo que he cogido en teoría después continuaba hasta la isla de Sal, que es otra isla incluso bastante más turística que esta de Boavista, y al parecer no mucha gente se ha bajado en el vuelo aquí en Boavista, en la primera parada. Creo que he sido yo, un par de personas más y ya está. La mayoría ha seguido a Sal. Y esto es lo que se ve al salir del aeropuerto. Boavista es una isla muy desértica. Estamos a unos 600 kilómetros de Mauritania, Senegal, y aquí prácticamente, como no hay elevación, prácticamente no hay lluvias, no hay ninguna temporada de lluvias, es un clima completamente desértico, aunque las temperaturas son bastante estables, entre 20 y 25 grados durante todo el año. Y aquí está, efectivamente, este aeropuerto está dedicado a Aristides María Pereira, que fue el primer presidente, no primer ministro, de Cabo Verde. Y esta es la entrada, y por aquí, la bandera de Cabo Verde. Por fin he llegado a mi apartamento. Estoy en Sal Rei, que es la ciudad más importante, o el pueblo más importante de Boavista. Esta isla de Cabo Verde, que es la tercera más grande de todo el archipiélago, pero sin embargo es una de las islas que menos habitantes tiene. Tiene alrededor de unos 15.000 habitantes, así que no sé si podemos llamar a Sal Rei ciudad, es más bien un pueblito pequeño de, no sé, será unos 10.000 habitantes. Me voy a quedar en este apartamento durante al menos 3 noches. Me han enseñado un poco, bueno, me han dado algunas indicaciones. Lo bueno es que aquí hablan portugués y yo, como buen gallego, entiendo bastante portugués y también lo puedo hablar. Y aunque aquí es cierto que hablan un criollo, el portugués, el cual, bueno, me resulta algo más difícil de entender, sí que es cierto que son, o sea, les es muy fácil cambiar al portugués normativo, por así decirlo. Aparentemente, hoy es sábado, pero es un día festivo porque es el Día de los Niños, 1 de julio. Pues ya estoy dándome una vuelta por Sal Rei. El objetivo de hoy es buscar una tarjeta SIM para internet, que no he encontrado nada en internet, así que me pueda decir dónde puedo encontrarlas, y cambiar dinero, que creo que solo se puede hacer en bancos, pero me parece que los bancos están caros. Estoy en un supermercado y mirad qué caro está, o sea, 4 yogures, 400 escudos, que son como casi 4 euros. Mirad, y el atún en aceite de girasol, más de 2 euros. Lo mismo con el resto de conservas. No he encontrado nada barato y comestible, la verdad había muy poca oferta, muy pocos alimentos en general, todo bastante así como básico para sobrevivir y ya digo, muy caro. Lo cierto es que Cabo Verde tiene que importar casi el 75% de sus alimentos.
hay muy poca comida en este país, no tienen forma de crearla, son una isla, entonces casi todo lo importan, por lo tanto es mucho más caro, como pasa en países insulares del mundo, como pueden ser las islas del Pacífico, etcétera, etcétera. Aquí en teoría deberían vender tarjetas SIM, pero también está cerrado. No obstante, acabo de entrar en otro mini supermercado en el que ahí venden tarjetas SIM por 1 euro, 1 giga, así que me puede venir bastante bien. Algo que me he enterado es que la gran parte de las tiendas normales de cosas de alimentación y tal son asiáticos quienes están al mando. Es curioso, la verdad, no me lo esperaba en un sitio tan remoto, no sé. Es que mira, Zusheng minimercado. Es de la leche, la verdad. Lo más barato así es la pasta, por lo que veo. Pero el resto de cosas es que es una cosa que no se entiende. Otro minimercado Xiao. Aquí deben estar haciendo algún tipo de obra para una plaza grande. Y sigo en búsqueda de ese... ¡Oh! Otro más. Pues nada, otro banco cerrado, solo están abiertos los ATMs y están llenos de gente. Era una muy larga y no la han acabado, la verdad. Ay Dios, esto va a ser un poco dolor de cabeza. No os voy a mentir, estoy encontrando al rey mucho más auténtico de lo que pensaba que iba a ser. Pensaba que iba a ser mucho más turístico, todo enfocado. Ya sabéis cómo son estos pueblos turísticos en muchos sitios, pero no. Realmente puedes ver población local y es muy distinto a lo que me esperaba. La verdad, estoy sorprendido, sorprendido. Para ya estar al final del pueblo y el sitio a donde quiero ir después de esto, ahora voy a llevarme una última vuelta por el pueblo. Voy a intentar sacar dinero de todas, comprarme una SIM y ya puedo empezar mi caminata por esta isla que me está de momento sorprendiendo bastante. No sé si para bien, no sé si para mal. Tengo sentimientos encontrados, pero bueno, continuamos. Acabo de estar en el Museo del Naufragio. Es un museo muy interesante, es pequeñito, pero te cuenta muy bien la historia, no solo de Cabo Verde, sino también de la isla de Boa Vista, y hace un especial énfasis en los naufragios. Hoy mismo voy a intentar ir a uno de ellos. El museo cuesta 7 euros, lo cual pensaréis que es bastante, pero lo cierto es que te hacen un tour privado. Un chico bastante majo me ha llevado en un tour por todo el museo, muy interesante, he aprendido muchísimo, que sin duda lo voy a incluir en este vídeo y en el artículo que voy a hacer para Political Room. Me han dado consejos, creo que se puede cambiar dinero en estos supermercados gobernados por los asiáticos. Oye, pues ha funcionado, por fin ya tengo mis escudos. He cambiado como 30 euros, que me han sido al cambio unos 3.000 y algo escudos. Mirad qué bonita la moneda. Y ahora sí, a comprarme una SIM. Pues ya está, me ha valido como 1 euro, 1 giga. Si funciona, si esta tarjeta funciona, es un verdadero milagro. No me creo yo que vaya a funcionar ni de broma. Pero bueno, voy a casa ahora, lo pruebo y me piro, que ya es hora. No sé si estaréis notando un poco algún cambio en el plano. Y es que ahora estoy grabando con una cámara nueva que me han regalado. Veré hoy a ver qué tal funciona. Tengo el móvil cargando y esto me va a permitir pues hacer más planos, hacer más cositas. En fin, estoy otra vez en la plaza del pueblo, la plaza que está por construir. Por aquí está la iglesia, que me parece que hay una boda, si no estoy equivocado. Mirad qué parque más bonito. Estoy ya llegando a las afueras de Sal Rey. En breve me meteré en el desierto. Como veis, Cabo Verde es una isla, bueno, la isla de Boa Vista aquí en Cabo Verde está en pleno vía de desarrollo. De repente,
llegado el turismo, es bastante reciente y la mayor parte de las casas y hoteles están pues, por construir todavía. De momento todavía podemos disfrutar de este maravilloso paisaje casi virgen. Es que hay desierto por ahí, montaña desértica por allá. Los portugueses descubrieron Cabo Verde en el 1462, me parece. En teoría no había una población permanente antes, sino que había sido visitada por los árabes, incluso por los cartagineses en el pasado. Y los portugueses, pues 2 años más tarde, comenzaron su colonización. Como las islas, que son 10, no tenían casi recursos naturales que poder explotar, los portugueses comenzaron a usar estas islas como un centro mundial prácticamente del comercio de esclavos, especialmente entre Brasil y las colonias portuguesas de África. Se estima que llegaron a pasar hasta, no me acuerdo qué número me habían dicho, no sé si era 10 o 20 millones de esclavos por Cabo Verde. Sea cual fuera el número, es una bestialidad. Los portugueses trataron de diversificar la economía introduciendo diferentes formas de subsistencia, como puede ser la plantación de azúcar y otros tipos de plantaciones, pero esto nunca resultó ser de provecho y los portugueses continuaron con el trato de esclavos en las islas hasta el 1876, cuando finalmente se abolió la esclavitud en Portugal, y entonces evidentemente la isla comenzó una decadencia económica bestial porque era su principal modo de subsistencia. Durante todo este tiempo Cabo Verde ha tenido que hacer frente a sequías constantes que hacían que cultivar alimentos y por ende poder sustentar algún tipo de práctica ganadera fuese un reto. Por eso mismo dependían de la importación de alimentos de Europa. Y a menudo Portugal, cuando tenían, pues cuando están pasando por momentos difíciles en la historia del país, les dejaban prácticamente solos, tirados, sin ningún tipo de apoyo para estas hambrunas, debido a estas sequías que ocurrían. Y por ese motivo, la población de Cabo Verde sufrió bastante durante mucho tiempo, no solo, ya digo, por este comercio de esclavos, sino también por el hecho de que estaban bastante marginadas de Portugal. De hecho, era la colonia menos lucrativa de Portugal, a pesar de ser un centro de esclavos muy importante del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, como se paralizó toda Europa y prácticamente todo el comercio mundial, se estima que debido a una sequía que duró 7 años, aproximadamente el 20% de la población de Cabo Verde murió de una hambruna. Los portugueses hicieron prácticamente nada por intentar solucionar este problema. No sé si veis, todas estas casas están por hacer, están en plena construcción. Por ahí hay algún tipo de fiesta. Por este lado viene un taxi a toda leche. Boa Vista es todo así. Un secarral interminable con algunos sitios bonitos. Y pues cosas bizarras, como estamos viendo. Llevo ya un buen rato caminando y he llegado a la primera parada de hoy. Esto que veis aquí es el cementerio de Sal Rey. Originariamente, esto era un cementerio judío. Y diréis, ¿qué hacían aquí judíos? Estos judíos que vivieron aquí en Sal Rey durante mucho tiempo y de hecho fueron las principales personas que gestionaron todo el comercio de la sal, fueron judíos que llegaron después de la expulsión a través de la Inquisición de Portugal y España. Estos judíos llegaron a Marruecos y más tarde llegaron hasta Cabo Verde y aquí se asentaron durante bastante tiempo. A día de hoy ya no se conocen ninguna familia que siga aquí, pero lo que sí que es cierto es que se conocen, o sea, los nombres y los apellidos de los judíos que llegaron a vivir aquí durante bastante tiempo. Y este cementerio, como ya he dicho, aunque ahora sea actual y tenga una cruz y todo, pues en su origen fue judío. Ahí llevan a los turistas europeos a ver el naufragio al que voy a ver yo ahora. Pero yo soy leal a mis piernas. Me niego a pagar. Oye, y mirad, energía eólica. Ya se ve la playa. Madre mía, he andado como 2-3 horas, ¿eh?
van a ver el naufragio del Atalanta. Detrás de mí, creo que no lo podéis ver bien porque el barco es no tan grande como me lo esperaba, pero está el naufragio del Atalanta. Este barco era un barco que salió del territorio español para dirigirse a Brasil en la segunda mitad del siglo XX, no me acuerdo exactamente qué año, pero sé que llevaba cosas ya importantes como coches y otros tipos de materiales importantes. En caso, este barco naufragó justo aquí, en esta playa, y los residentes de Boavista decidieron construir un puente para básicamente saquear todo el contenido del barco. Fue así como se introdujeron los primeros coches en la isla. Y el saqueo duró más de 2 años porque había mucho dentro de ese barco. De hecho, se rumorea o se supone que el capitán del barco estaba perseguido por la Interpol. Curiosa historia. Mirad en qué sitio tan increíble me voy a tomar. Salazar en Portugal, Cabo Verde, se convirtió en un territorio de ultramar portugués, pero sus condiciones no mejoraron y cada vez más el pueblo caboverdiano buscaba la independencia. Al contrario que otras colonias como Mozambique o como Angola, Cabo Verde no experimentó una guerra abierta, sangrienta, junto con Guinea-Bissau. Digamos que juntaron sus esfuerzos por la independencia y la lograron de una forma algo más pacífica. Ya digo, estos dos países, Guinea-Bissau y Cabo Verde, forjaron una alianza única para poder librarse juntos del yugo portugués. Y esto mismo provocó que tras la independencia un mismo partido gobernase tanto Cabo Verde como Guinea-Bissau. Este partido era un partido de origen y de características marxista. Estaba apoyado, evidentemente, por la Unión Soviética. De hecho, la amistad entre los dos países, Cabo Verde y Guinea-Bissau, llegó casi a materializarse en una unión. Ya había charlas para forjar una constitución conjunta y que ambos países formaran una federación. Sin embargo, hubo un golpe de estado en Guinea-Bissau que le siguió bastante inestabilidad en este país. Luego, gran parte de la élite mestiza caboverdiana tampoco quería unirse con este país. Finalmente se proyectó por ser completamente rechazado. En los 90, Cabo Verde finalmente se convirtió en una democracia, permitiendo por primera vez unas elecciones multipartidistas, y el partido que hasta entonces gobernaba Cabo Verde, que era marxista, se acabó separando en dos. A día de hoy, un país referente en toda la región, en toda África Occidental, por su calidad democrática. De hecho, que casi se me olvida, el primer presidente de Cabo Verde, que es este hombre que os dije al principio del vídeo que tiene aquí el aeropuerto dedicado, era precisamente de Boavista. Esta es la entrada a Sal Rei. Está entrando por detrás, por uno de los suburbios, por así decirlo. Se nota muchísimo que este barrio es infinitamente más pobre que los del centro. Y esto es un poco de lo mismo. Aquí tenemos una ciudad en expansión que pues ha acabado aquí, no han construido más edificios. Esta es como la última carretera del pueblo. Sal Rei. Esperaba encontrarme esta división social, especialmente aquí en Cabo Verde, que tiene una fama de ser un país pues, cuyo desarrollo está siendo bastante próspero, acabando con las desigualdades, la pobreza, etc. La Unión Europea lo ha alabado recientemente. Sigue habiendo estas divisiones. Sí que es cierto que sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, tanto a nivel nominal, per cápita, como a nivel global, ¿no? Su PIB, ya digo, está por debajo del ranking 110. Bastante más por debajo, no me acuerdo exactamente el número, pero bueno, puedes hacer una idea. Ya sé lo que me recuerda a este barrio, me recuerda a las afueras de Dakhla, del Sahara Occidental. También tenemos este diseño, ¿no?, de ciudad que no está completado todavía, con barrios bastante pobres,
me recuerda bastante, bastante. Bueno, por fin acabo de salir de lo que parece el barrio, si lo veis por detrás mía, más así como peligroso de este pueblo. No he grabado mucho, he intentado grabar clips así un poco escondido porque la verdad es que tenía bastante miedo. Ha venido un tío que estaba fumando no sé qué a decirme no sé qué. Bueno, yo me he hecho loco y no me ha respondido, así que, o sea, no ha seguido, no ha insistido, así que bien. Eso que hay, esta es la realidad de Cabo Verde, detrás de los resorts y de las playitas. No me esperaba para nada encontrarme esto. Hablo de edificios ya ni medio hacer, o sea, parece que ha habido un terremoto, me refiero, están completamente en ruinas, son bloques de cemento puestos de cualquier manera. Y la gente, bueno, parece bastante contenta, la gente parece, la verdad, que está bastante animada y como, no sé, como debe ser día festivo, están haciendo como fiestas en las calles, han puesto como barreras en las calles para que los niños jueguen y hay como barbacoas y tal, pero a la vez está mucha gente, bueno, en la pobreza, gente fumando, drogas y tal, bueno, sí. Impacto bastante grande esto. Pues mira, iba a ir a otra playa que está allá, pero me gusta este sitio porque está muy cerca de mi apartamento y solo veo a gente local aquí. Uy, qué bonito. Ajá. Colega. Y sí. Epa. La mayor parte de las cosas ahora están cerradas, sobre todo los supermercados. He encontrado a uno ahí de última hora. Hay un mercadillo abierto, pero parece que es ahora cuando la gente sale a la calle. Hay música por todos lados, que están petando la ciudad, o sea, está vibrando el suelo y todo. Buenos días. Hoy he tenido la suerte de dormir con dos huéspedes más en mi habitación. Os presento a... Dios mío, cabrón. Bueno, algo que no he contado ayer, pero que seguramente veréis cuando gire la cámara, es que me he quemado bastante el cuello, sobre todo en la caminata. Y esta botellita de crema solar me ha costado 15 euros. He vuelto a la playa en la que me bañé ayer para enseñaros esto de aquí. La tierra que veis al fondo es una isla, Selligeu de Sal Rei. Y desde aquí, según me han contado ayer en el museo, protegían la ciudad de Sal Rei. La ciudad de Sal Rei, que es esta capital de la isla, la capital de ahora, porque antes había otra que iré a visitar mañana, se construyó después de que los ataques piratas dejasen de ser considerables aquí en Cabo Verde, y se construyó para poder exportar la sal, que era una de las exportaciones más importantes junto a los esclavos de Cabo Verde. Y en esa misma isla había fortificaciones por todas partes y cualquier navío que quisiese entrar por ahí tenía que pasar por ese castillo. No sé si veis ahí las ruinas. Bueno, esta es la situación. Estoy caminando por la playa porque quiero llegar hasta una zona de dunas, es mi objetivo de hoy. También quería hacer surf, tomarme un día así tan de tranquilidad, sin grabar nada. Bueno, parece que este sitio donde en teoría se pueden alquilar tablas de surf está cerrado porque es domingo. Y mirad esta playa tan bonita. Se extiende hasta ahí al fondo. Por ahí hay una zona de resorts y luego aquí está mi objetivo del día, que son estas dunas, las dunas de Chaves. La verdad que este sitio es espectacular. No puedo esperar a tomarme ya y meterme en el agua
pero aún quiero primero llegar a mi objetivo. Estoy bastante seguro de que Cabo Verde en unos años va a acabar siendo uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, el tema playa y tal. Y duna, y hay mejores vistas de toda la playa. Ya, de eso de ahí es como una especie de, como de laguna muy cerca de la playa, pero que no llega a desembocar. Dudo mucho que sea un río. Si estuviésemos en África continental, tendría miedo de encontrarme por aquí cerca con un, no sé, un león, un hipopótamo, cualquier tipo de depredador que me pudiese matar. Pero en esta isla no hay ningún mamífero grande. Creo que el mamífero más grande que hay son los perros y los humanos. Pues ahora que lo he visto en Google Maps, sí que parece una especie como de río, pero un río que empieza más o menos en el centro de la isla y que llega aquí y que no llega a desembocar. No sé si esto será en aguas subterráneas o que emergen a la tierra o no sé qué tipo de agua será, pero es que realmente aquí no llueve, así que dudo mucho que esto pueda ser un río. Y ahora me estoy adentrando en la zona de los resorts principales de aquí, de Boa Vista. Como podéis ver, ya está todo esto lleno de turistas, de gente paseando. Ya no estoy solo en la playa como estaba antes. Y por ahí, todo eso, esa parte de ahí, son todo hoteles. Pronto llegaremos a la zona de hamacas, donde está toda la gente tomando el sol. Estos hoteles, ya digo, son los hoteles a los que va el 90% de la gente que viaja a Cabo Verde como turista desde Europa. Esta gente llega en los aviones como los que llegué ayer. Se cogen un bus de la empresa y se van directamente a estos resorts por los que pagan pues cientos y cientos de euros por noche. Y de aquí no salen. Y pues evidentemente no pueden ver la realidad del resto de la isla, de Boa Vista y del resto de Cabo Verde. Evidentemente, cuanto más lejos de la pobreza estén, pues más contentos están estos turistas. En fin, esta es la realidad del turismo a día de hoy en estos países. Y ahí están todos los turistas, también aquí en el agua. No es mal sitio para veranear, pero hombre, yo creo que Cabo Verde tiene mucho más que ver que solo estas playas. Desde aquí se ve mejor a donde quiero llegar. Esta aquí son las dunas y estoy a medio camino. Esa chimenea que veis ahí se trata de una chimenea de una fábrica de cerámica que operó entre los siglos XIX y XX. Y ahora ya no está en funcionamiento, evidentemente. En cambio, ahora toda esta parte está llena de exotes. Es la chimenea de Chávez. Y aquí se ve mejor un poco esa chimenea de Chávez, los vestigios de un intento de diversificar la economía aquí en Cabo Verde, que realmente no acabó de funcionar, como la mayoría de actividades que intentaron surgir, que intentaron implementar aquí a partir del siglo XIX, después del fin de la esclavitud, pues quedó completamente en ruinas. Mirad cómo el desierto ya devora los antiguos cimientos de la fábrica. Con todos ustedes, las dunas de Chávez. De aquí comienza otra vez este desierto más bien rocoso y mirad a quién tenemos ahí. Aparentemente los burros eran antes pues evidentemente el modo de transporte diario de los burros de esta isla. Con la introducción de los coches los burros dejaron de estar en uso, pero para matarlos o llevarlos a la isla los soltaron y ahora se estima que hay pues bastantes burros viviendo en libertad. Mirad esto que me he fijado ahora, aquí tienen pintado una calera con la bandera de arcoiris y aquí LGTBQIA, etcétera, etcétera, y ahí arriba pone aceptar, es una opción que tienes, es tu elección, pero respetar es un deber de todos. Me sorprende la verdad bastante que un país católico
se acepte tanto la homosexualidad. Me lo esperaba que fuese diferente, ¿verdad? Estoy de vuelta en Sal el Rey. He intentado coger algo de comer porque no he comido en todo el día y todas las tiendas evidentemente estaban cerradas porque es domingo. Pero había una gasolinera abierta y me he comprado estas empanadillas que la verdad están bastante buenas. Están hechas como de atún, rellenas de atún o de algún otro pescado, yo creo que es atún. Comer en Cabo Verde es muy caro debido a esta falta de alimentos y lo caro que es importarlos de otros sitios. Sin embargo, hay una excepción que se puede encontrar aquí en Boa Vista. Me he venido a una pizzería aquí en medio de la ciudad que tiene bastantes buenos comentarios y bueno, acabo de salir y la verdad que he comido como un rey. El chef es un napolitano, un italiano, y muchísimos italianos en esta isla, así como asiáticos, es como las dos nacionalidades así más interesantes que he visto fuera de los caboverdianos. Y qué decir, la cerveza de Cabo Verde maravillosa y bueno, la pizza que, en fin, sin palabras, y no muy caro, me ha salido todo por 10 euros más o menos. Buenos días, estoy tomando un poquito de vitamina C. Ayer me he quemado bastante en toda la cara y el cuerpo, bueno, en fin, casi no he podido dormir. Dolía bastante. Obrigado. Y bueno, hoy es un día muy importante porque voy a poder por fin ver el resto de la isla. ¿Cómo? Lo vais a ver ahora. Pues me he alquilado esta moto eléctrica y con esto voy a dar la vuelta a la isla. Vamos allá. Pues aquí estoy un poco en medio del Far West de Boa Vista. Estoy llegando a la zona del aeropuerto y en breve me meteré a lo que era la antigua capital. Bueno, ya he llegado a Rabil, esta es la antigua capital de la isla de Boa Vista. No veo mucho que ver aquí realmente y me parece haber mucha gente en la calle, también es lunes por la mañana. Voy a intentar meterme un poco más hacia adentro a ver si puedo encontrar algo más. Y fijaos lo cerca que está el aeropuerto de Rabil. La verdad que imagínate ser la capital de una isla, que te pongan un aeropuerto en medio y que luego te quiten el hecho de ser capital por otra ciudad. La verdad, Rabil no ha tenido la mejor de las suertes. Y oye, mira, ni tan mal. Han puesto aquí un sitio para el ejercicio. Eso, vaya, es un campo de fútbol. Y esto ya, pues, es el final de Rabil. Por allá hay una iglesia, me parece. Y ya está. Es un pueblo, la verdad, que parece que ha caído bastante en el olvido, especialmente desde el desarrollo de la costa para los resorts y todo eso. Mirad qué impresionante la iglesia de Rabil. Fue construida en el 1806, pero según por ahí, reedificada en el 1851. Esta es la parte más antigua de Rabil. Y la verdad que, bueno, por mucho que la calidad de los edificios no sea muy buena, la verdad que el escenario donde está es impresionante. Fijaos en el desierto que se ve, las dunas de Viana que se ve ahí al fondo. Y por aquí tenemos un burro, por ahí tenemos una cabra. Esto es el Cabo Verde rural. Lejos, ya digo, de todos esos lujos de los resorts. Esto de aquí que veis son las dunas de Viana. Si venís aquí a Cabo Verde, a Boa Vista, podéis hacer surf en las dunas. No lo voy a hacer, por supuesto. Pero tiene muy buena pinta y las dunas parecen como muy, muy de película. Y este pueblo de aquí, muy pequeñito, cerca de las dunas, se llama Estancia de Baixo, que está cerca de Rabil, también en el interior. Esto es lo más auténtico que se puede encontrar aquí, la verdad. Ya que estoy hablando de la población de Cabo Verde y de cómo estas zonas del interior están bastante deshabitadas, dejadme que os cuente un poco el problema de la población que tiene Cabo Verde. Cabo Verde tiene unos 600.000 habitantes, pero tiene aproximadamente 1 millón de ciudadanos viviendo en el extranjero. Hay el doble de caboverdianos viviendo fuera del país que dentro. Y esto evidentemente crea situaciones bastante interesantes, por ejemplo las remesas, es decir, el dinero que mandan los caboverdianos afuera a Cabo Verde representa, me parece, que casi un 20% del PIB de Cabo Verde. Vale, pequeño problema, estoy aquí en medio del desierto y quería coger una ruta, pero es que ya no tengo cobertura en internet, no sé exactamente a dónde estoy yendo. Oye, de verdad que no tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo. No tengo cobertura, estoy aquí en medio del desierto, en medio de la isla. Lo único que tengo es la brújula del iPhone para poder guiarme más o menos a dónde quiero ir. En fin, espero que no se me acabe la batería, porque si no, tengo un problema.
Wow, mirad qué sitio. En medio de nada, el desierto, montañas ahí al fondo, no sé dónde van. Eso ahí supongo que será las dunas que he visto antes. Este sitio es increíble. Os voy a contar algo que quizás no lo sabíais, y es que la economía de Cabo Verde, además de depender del turismo, que es más o menos casi la mitad de toda su economía, la otra mitad, prácticamente toda la otra mitad, está representada por la pesca. La pesca es un factor crucial en la economía de Cabo Verde. Y el 50% de estas exportaciones de Cabo Verde hacia el extranjero van a España. España es el socio comercial más importante de Cabo Verde, seguido muy de lejos por Portugal. Sí que es cierto que las importaciones, la mayoría, vienen de Portugal, pero España juega un rol clave en la economía caboverdiana. Prácticamente toda la economía de Cabo Verde depende, de una forma u otra, de Europa. Mirad, esto parece el antiguo cauce de un río. Y sigue todo por allí. El puente y luego la ruta sube esas montañas y ya no sé hacia dónde vamos a ir. He llegado a este pueblo. Ya estoy en el otro lado de la isla. Me he cruzado de oeste a este. Aparentemente he tomado una ruta bastante rústica, no la más conveniente. Me queda poca batería, eso es cierto, pero bueno, yo creo que voy a poder llegar de vuelta a Salrey, donde alquilé la moto. Me encuentro en el pueblo de João Galego. No sé si el galego tiene algo que ver con Galicia, me gustaría saberlo. Pero bueno, es un sitio bastante colorido, se ve bastante desarrollado, la verdad. Y me voy a tomar mi zumito de guayaba aquí mismo. Y esta es una muy pequeña escuela. Por aquí hay un bar. Esta es la carretera principal que conecta los pueblos del interior de Boa Vista. Y si sigo todo por allá, una hora y media más o menos, y llego a Salrey y da toda la vuelta a la isla. Aquí hay una placita bastante mona y un par de casas más y el pueblo se acaba. Estoy en Cabeza dos Tarafes. Este es el último pueblo de toda la isla por esta carretera, por el lado este. Estas poblaciones que he estado viendo a lo largo de mi camino, desde João Galego hasta aquí, son pueblos, son los primeros pueblos que existieron en esta. ¿Por qué? Porque la gente de aquí tenía mucho miedo a las invasiones piratas y a los saqueos. Entonces, en vez de construir sus pueblos en la costa, por muy pescadores que fuesen, los construían un poquito más en el interior, donde los piratas desde el mar no pudiesen verlo. Esto es el centro del pueblo. Las plazas en todos los pueblos que he visto hasta ahora son bastante coloridas, bastante bien, edificios, ya digo, con diferentes colores, pero por otro lado tenemos esto, ¿no? Casas a medio construir, algunas chabolas, podríamos decir. Esto es la realidad de Cabo Verde, así es el Cabo Verde rural, donde vive la gran parte de la gente. Hay un contraste muy grande, evidentemente, entre la modernidad, ¿no? Los hoteles grandes, los resorts, y luego esto. Además, las únicas carreteras bien pavimentadas que hay, porque prácticamente todas las carreteras en las que he estado se ven más o menos así, con piedrecitas. Las carreteras grandes, bien pavimentadas y bien nuevas, son las que te llevan a los resorts. Y es un ejemplo más de cómo el desarrollo aquí cumple los intereses de los turistas y no los de la gente local. Y mirad, digamos, la pavimentación de las calles se inauguró el día de mi cumpleaños, hace 21 años. Así que estas calles que vemos aquí, antes esto era todo tierra, hace no más de 20 años. Como ya he dicho, a partir de aquí ya no hay más carreteras, pero se puede ir andando hasta el Oje de Mar, que es una especie como de oasis en medio de la isla de Boa Vista. Quería ir ahora, y tengo tiempo de sobra. El problema es que no tengo internet, aquí no llega la cobertura, entonces no puedo ver bien cuál es la ruta y no me la voy a jugar para luego perderme, y además no quiero tampoco dejar aquí la moto sin nada, así que... Pues oye, la verdad, un poco timo, ¿eh? Se ha acabado la batería del todo y tan solo, ya digo, he llegado hasta este pueblo. Me han dicho que esto tenía autonomía de 120 kilómetros y no creo que hayamos hecho más de 40 kilómetros. Así que bueno, problema porque bueno, estoy aquí un poco en medio de la nada. Voy a rezar para que esto funcione. Si no...
ya digo, incluso si esto funciona, si tiene la misma batería que la primera, no creo que me dé para llegar. O voy a estar muy justo. Estoy ya en el último pueblo que me faltaba por visitar, estos tres pueblos que están en el interior, los pueblos más antiguos. Se llama Fundo de Algo, no sé, ahora tiene un nombre bastante, bastante extraño, pero es un pueblo un poco más animado que João Galego y el otro en el que acabo de estar, está en medio de los dos. Aquí hay un par de restaurantes que me gustaría probar porque en teoría tienen comida local. Y por lo general es un pueblo más grande que los que hemos visto hasta ahora y con un poquito más de vida. Y una vez más, la plaza del pueblo, el sitio más desarrollado, con sus farolas así fancy, con un parque para niños ahí al fondo. Aquí al parque le faltan los columpios, no había presupuesto para ello. Y por aquí cerca creo que hay un pequeño museo. Ojo, y mirad quién ha financiado este museo: Embajada de España en Cabo Verde y la AECID. Ya digo, estamos en un sitio bastante lejos de todo, o sea, me parece muy curioso que España haya financiado esto. Pues este centro museo que lo funda España habla sobre el, bueno, todo el tema de las tortugas, que Boa Vista es uno de los sitios principales, y aparentemente la temporada de tortugas empieza ahora, o sea, la temporada en la que nacen estas tortugas en las playas y van a la playa empieza ahora en junio y llega hasta noviembre. Y me han dicho que reciben bastantes voluntarios de todo el mundo. Y parece ser que, bueno, la embajada española está bastante involucrada en esto. Y el vídeo también está en español. Mirad el festival que me voy a meter con esta comida caboverdiana. Y mirad, siguen trayendo cosas. Tengo pollo, patatas, esta salsa, esta ensalada, lentejas, arroz. Wow. Esta salsa, no sé lo que es, pero está muy muy buena. Oye, menuda comida me he metido, ha sido increíble, estaba todo buenísimo. Me costaba 15 euros, lo cual para Cabo Verde es un precio muy bueno. Me encuentro ahora en el único cruce de carreteras que hay en esta zona de la isla. Por ahí es por donde vine yo la última vez. Ahora voy a intentar coger la carretera que es más rápida, que va todo por ahí y que en teoría está asfaltada. A ver si me da la batería. De momento está completamente cargada, pero me da miedo, la verdad. Y este pueblo de aquí es Bofareira. Estamos muy cerca del naufragio, aquel que no pude ir hace unos días. Buenos días, son las 11 de la mañana, pero he decidido venir aquí para probar un plato típico de Cabo Verde, que es la cachupa. Es esto aquí, está hecho a base de maíz y diferentes frijoles, me parece. Este plato se hace, es típico porque normalmente esta era la única comida que tenían disponible, que era más bien calórica y que podían comer en los tiempos de hambruna. Así que bueno, vamos a probarlo. No es que me encante, pero no está nada mal. Bastante nutritivo. Y buen sabor. Y oficialmente estoy sin techo en Boa Vista. Pero no por mucho, porque en unas horas sale el ferry que me va a llevar a otra isla. Esto de aquí es el único centro comercial de Boa Vista. Es muy pequeño, está aquí en este edificio y vamos a ver qué tiene que ofrecer. Pues me he acabado comprando dos plátanos, que hacía mucho que no comía fruta. Sí que es cierto que tienen algo más de variedad, pero realmente es solo diferencias de marcas, al final solo tienen lo mismo, que es pasta, algo de salsa, un poco de carne, no mucha, y ya está. Y los precios pues siguen siendo los que son, bastante altos. Aquí sí que se puede encontrar cosas para el hogar y tal, pero realmente al final la dieta caboverdiana debe ser muy reducida. Dos cosas tengo que decir sobre los ferries: realmente son muy poco fiables, me refiero, pasan cada mucho
en este caso, lo que conecta Boa Vista con Salca pasa cada 4 días. Así que normalmente, si quieres moverte rápido, tu única opción es cogerte un avión. Si no, puedes esperar. Bueno, camino al puerto con esta maravillosa puesta de sol. No tengo ni idea de cómo es el barco, solo sé que dura 3 horas. El precio para ir a esta sala ha sido como 20 euros. Bueno, pues soy el primero en la fila. Sinceramente no tengo ni idea si este es el barco o no, simplemente me han dicho que pase por aquí y ya está. Este es el barco de verdad, una hora esperando. Ojo, que hay ambulancia, igual se ha matado a alguien dentro y por eso han llegado tan tarde. Bueno, la verdad que el olor no acompaña la experiencia. Este es un poco... está bastante... bueno... pecado. Pero bueno... 3 horas, llevamos 1 hora y media de retraso. Solo quiero tomarme una cámara. Bueno, ahí se queda el Donatututa. Hemos llegado con 3 horas de retraso, son las 3 de la mañana. Y ahora me tengo que caminar hasta mi hotel. Estoy por fin en la isla de Sal. Mañana os cuento más, que ahora estoy derrotadísimo. Buenas noches. Buenos días desde la isla de Sal. Estoy en el municipio de Palmeira. Finalmente conseguí entrar, dormí bien. Y esta ya es mi última hora y media en Cabo Verde. Quiero veros de una última cosa. Como bien sabréis, Cabo Verde, su economía, como ya lo he dicho antes, depende enormemente de la Unión Europea, pero a niveles extremos. Realmente, sus lazos, aunque esté en esta comunidad económica de África Occidental, su economía depende casi enteramente de Europa, especialmente de España y Portugal. Por este mismo motivo se ha hablado mucho de que Cabo Verde podría entrar alguna vez, en algún momento, en el futuro en la Unión Europea. Cierto que sí, es un país muy pobre y que no tiene todavía los requerimientos necesarios para poder hacerlo, pero se ha hablado mucho de ello. De hecho, en 2007 o 2005, no me acuerdo exactamente qué año, Portugal pidió que Cabo Verde entrase en la Unión Europea. Y luego en 2007 se firmó un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cabo Verde, un acuerdo especial único, porque bueno, se profundizaba la cooperación en varios asuntos y de hecho el euro está pegado al escudo caboverdiano, como he dicho antes en el vídeo. Y aquí tenemos a mis amigos que me están siguiendo. Por favor, que no me muerdan, que me quedan unas horas y no quiero tener que perder este vuelo, por favor. La verdad, sí se nota que es un sitio bastante turístico, esta isla. Y no estamos en el municipio más turístico. El más turístico está en el sur, que se llama Santa Mónica, me parece, que hay una playa enorme y muchísimos resorts. Esto es más bien un puerto, sin más. Pero mirad la gente que... los turistas que hay por ahí. Acabo de estar en una tienda de souvenirs, que era enorme y que no he visto una igual en toda Boa Vista. Y bueno, esta es la plaza del pueblo. Aquí despido el vídeo, gracias por verlo, gracias por quedaros hasta el final. Cabo Verde ha sido un viaje que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Es sin duda un destino muy original, tanto si vienes por el sol y la playa, como si quieres venir a explorar un poco más de una cultura de África Occidental, de la cual se conoce bastante poco. Mucho ojo, echadle un ojo grande a Cabo Verde, porque en los próximos años se va a convertir en un país muy importante, muy conocido, estoy seguro. Y nada, aquí con este precioso mapa de la isla de Sal me despido. Gracias una vez más por ver y nos vemos muy pronto. Hasta luego.